Buenos días, profe. Vale, mira. Lo bueno es cuando ya no te quedan 2 segundos. Dijo que le pusieron las imágenes. Buenos días, profe. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Hoy le tocó cuando la tarea tía. Ay, lo pusiste vos. Buenos días, profe. Muy buenos días. Apaguen sus cámaras para ir viendo las imágenes que tienen de perfil. Buenos días, profe. Ahí sale la mía. ¿Dónde están estudiando? Y si sale, todo el mundo. Solo quiero que apaguen las cámaras para ver si todo. Abigail no tiene foto. Gerardo. A José habíamos probado ayer, ahorita no le sale. Isaid, Wilmer y Diego. Buenos días, profe. Buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, Stacy. Bonita foto, profe. Gracias. Es Berta Cáceres, que es intiuquense. Ahí está. A ver si te sale ahora. Cheque, Katia. Si y te sale. ¿Cómo amaneció, profe? Buenos días, profe. Buenos días, hoy sí, Wilmer. Hoy sí le aparece. Estoy revisando a todos que les salga la fotografía. Gaby,
Abigail todavía no tiene foto de perfil. Eliezer tampoco. Lidia sí, Gerardo tampoco. Isaí y Diego. Y Keiren no le sale foto de perfil. ¿Profe? ¡Profe! Voy a salir para poner la foto. Está no, bien, está bien. ¿Profe? No es necesario salirse de la reunión para poner la foto. Ah, ok. Profe, yo sí, me salgo entrar y no me aparece. Yo dale, lo puse, fue eso. Lo pude poner hasta ayer cuando ya salí con ustedes. Sí. Antes no podía hacerlo. Abby. Voy ahí. Una pregunta. ¿Está con los dispositivos? ¿Con qué? ¿Con dos dispositivos? No, solo con uno. La lista de la reunión le das confirmación y está ahorita que no está iniciado la clase, puede abierto dos en los dispositivos. Escúchenme. Ahorita que no he iniciado la clase, pueden salirse y hacer el cambio de la fotografía de perfil. A Keiren le volvió a salir sin foto de perfil. A mí sí me sale, ¿verdad, profe? Profe. Sí, sí le sale, dígame. ¿Está bien esa foto del? Es que es todo el mapa de Intibucá y ahí tiene señalado dónde está la esperanza. Está bien. O más grande lo quería. No, ahí déjelo ya. Ah, bueno, gracias. No te tienes que hacer esto. Gerardo, ¿usted por qué no pudo poner la foto de perfil? Profe, ya la voy a cambiar, es que no la encuentro. ¿Cuál le toca a usted? El ponche. ¿El ponche qué era? No me acuerdo. ya se la voy a mandar si no la encuentro, entonces. Ayer no me dijo nada. Porque yo mandé a los que me pidieron la fotografía, la mandé. Es que mi mami la había descargado y no la encontramos. Ah, ya. No fue. Dígame, mi amor. La mía está buena. Sí, está buena. ¿Qué es sopa de olla? Uh-huh. En que ella hacía sopa de olla de carne. Eso sí, yo puse la mía. Profe, qué bonita su imagen. Muchas gracias, mi amor. Mira, pues no sé, tengo solamente. Listo, entonces. Pero son casos que está como la preparación. No sé si lo leí. Solo falta 8 ahí. Pero ya te imaginas en ese día cuánto nos vamos a tardar. No. Ayer creo que todavía no me aparece. ¿Cómo dice? Todavía no me aparece la foto. Pero usted hizo el cambio. Es que tiene que tener la cuenta con el correo electrónico y la contraseña, ¿verdad, profe? Sí, así es. Si no tienen la cuenta, entonces no pueden hacer el cambio. Por eso les decía yo,
Eso lo tenían que hacer ayer y por eso mandé todas las indicaciones ayer, porque ahorita va a ser bien caótico hacerlo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Me acuerdo que cuando íbamos a escuela. No es lo mismo. El video que usted me mandó, ¿por qué no lo mira de nuevo? Sí, porque yo envié el video de cómo hacer el cambio y todo lo demás para que usted estuviera listo para hoy. Sí, entró con feo. Sí, porque eso cuesta, profe. A mí realmente a mí me costó un poco porque no le entendía. Que entra configuración si está usando celular. Yo lo hice facilito, mi papá me lo hizo. Es que por eso había que hacerlo ayer, ¿por qué? Porque ya hoy, que ya es, tenemos que tener listo las cámaras y todo, ya va a ser como así, bien caótico terminarlo y tenerlo al día. Falta de poner la foto. Sí, o sea, tengo a Keiren, tengo a Gerardo, a Abigail, todavía no tienen, a Isaid. Entonces pregunto, ¿qué fue lo que pasó? Pues Lidia ahí está bien con su imagen. O sea, el que no mencione es porque está bien. Noeli ya había tenido su imagen, ya encendió su cámara. Pero... o sea, saber pues qué es lo que pasó. A algunos le voy a ir cambiando el nombre, por ejemplo, yo me lo cambié solo. A Caleb se lo voy a cambiar para que salga su nombre, Caleb. Yo me lo cambié solo, ya me reconozco. Okay. Es que cuando me pedía ahí, decía que le pusiera el nombre y el apellido y mi papá le puso ese. Sí, sí, mi amor, está bien. Ya se conectó Joshua y cheque la foto sale. Camila, muy bien. Entonces, tenemos ahí problemas con Isaí y Gerardo y no me dicen nada. No me dicen qué pasó. Buenos días, profe. Se ve la imagen. Sí, se ve la imagen. Wow. Poncho Infernal se llama. Poncho Infernal, así es. Si no lo encuentra, solo dígame para compartírselo. Sí, profe, es que no ve que no tengo internet en la casa y ayer me fui porque iba a hacer unas cosas y no volví aquí donde mi mami. Ahorita puse a Hachiri que me hiciera eso aquí. Ya, okay. Lo voy a poner de perfil. Ok. Entonces tengo así a Gerardo, a Isaid todavía con... Y Abigail, que no sé cómo van a hacer, porque acuérdense que esta es una actividad que tenemos que hacer hoy. Dígame, Isaí. Pero fíjense que yo antes usaba la tablet de mi papá y no me salió la foto de perfil que yo tenía, porque la foto que yo había puesto la puse en el celular, ¿verdad? También eso puede ser. Sí. No, pero es que mire, yo la tengo en la computadora. Y si yo apago ahorita mi cámara, que yo no, o sea, la cuenta está ligada a la fotografía que yo cambie. Y yo, cuando inicié la clase, inicié en el celular y ahorita ya estoy en la computadora. O sea, no tiene nada que ver. O sea, la cuenta siempre va a estar ligada a la foto que usted ponga de perfil. Abigail, entonces, ¿cómo está con su foto? Cuénteme. Dice que no puede. Está Yosef, Said, Gerard. No, ya ellos ya están, ya les hice la revisión. ¿Avi? ¿Qué pasó? Mira, no sé si vos podés como meterte a Zoom, la reunión, profe, a la aplicación Zoom. Tenemos que tener nuestro nombre. ¿Tienes? Sí. Espérame, pues, voy a salir y voy a poner el mío. No, se salga, yo aquí se lo cambio. O un participante. Gracias. Bueno, ahí tu nombre. Y ahí yo me lo cambio. Por último, cambia la foto. Pero a lo mejor la cuenta ya no. Daira dice que no pudo. Sí, pero quiero saber qué fue lo que no pudo hacer, Daira.
Es que yo me metí ahí a la cuenta y me parecía que no podía cambiar la cuenta. O sea, se registró con correo. Uh-huh. Y al correo le mandan un número para que usted pueda accesar al Zoom. Uh-huh. A mí sí, no me cayó ningún número. Entonces no puso bien el correo. Porque ahí leí, o sea, el correo de él. Daniel tampoco tiene fotografía. O sea, estoy con Gerardo, Isaí, Daniel y usted, que no tenemos la fotografía para el mural de hoy. Pero a Daniel le salía la foto. Ahorita ya no le sale, no sé qué pasa. Diego tampoco tiene la foto. O sea, estamos así. Vamos a tener la foto de ellos. Profe, y usted no se la puede poner, profe. Usted no se la puede poner. No. Profe. Yo no le puedo poner foto de perfil. Es desde el perfil que se tiene que poner la foto. Exactamente. O sea, profe, yo le... Dígame. Yo no la puedo poner. Pero porque no me dijeron ayer. Porque ayer me escribió la mamá de José y me dijo, profe, no puedo. Entonces yo le dije, mire, haga esto, esto y esto. Entonces ya después... Hasta nos hicimos una videollamada y quedó cheque. Entonces me dijo, profe, míreme ahora. Sí, entonces ya le salía. Profe, mira a ver si me sale. Estoy intentando meterme con el celular. ¿Qué te sale, Keiren? Gracias. Cheque, mi amor. Ok, vamos a iniciar entonces y vemos cómo nos sale después esto. Porque ya estamos, ya llevamos 20 minutos, dígame. ¿Me puede cambiar el nombre ahí, si puede? Ahorita lo cambio. Eso sí puedo hacerlo. ¿Cómo? Ahí está. Ya, Elías. Ok. Vamos entonces a trabajar el día de hoy. Ya luego vamos a ver cómo hacemos con lo de las imágenes, porque la otra era que tuvieran una imagen impresa, pero imagínense los que no tenían impresora. Mejor era así, con fotografía. Ok, vamos hoy a vocabulario nuevo, ¿verdad? Y ahí tenemos las palabras del vocabulario que la vez pasada puse a algunos a leerlas, ¿se acuerdan? Y tengo la primera, que es guías turísticos. ¿Qué son los guías turísticos? Son personas encargadas de guiar, enseñar y explicar a los turistas acerca de un patrimonio natural o cultural. Mitología. Narraciones que explican algo a través de las creencias de un pueblo. Llanuras aluviales. Es un valle que se inunda con facilidad. Miren, por eso que a las guacamayas les gusta, porque esa es una llanura que tiene mucha agua. Tórrido. Lugar que es muy caluroso. ¿Ok? Vamos entonces acuérdense de escribir el tema, de escribir la fecha. Ayer hacían, ¿se acuerdan que les decía yo ayer que íbamos a tener reunión de docentes, verdad? Y ayer nos hacían esa observación. El tema debe estar escrito, así como lo ve en la pantalla. Mire, yo tengo tema con mayúscula y vocabulario con mayúscula. Esa corrección nos hacían ayer en las fotografías que nosotros mandamos. Tenga cuidado cuando lo hace. ¿De acuerdo? Ahora, leen y copian el concepto de etología y etólogos en su cuaderno. Entonces, estos dos conceptos que tienen aquí lo van a hacer ahorita. Lo copian ahorita en su cuaderno. Ya, profe. Muy bien, Wilmer.
Muy bien, mi amor. Ya, profe. Ese cuadrito hay que copiarlo, profe. Ya, profe. Este que tenemos aquí, ¿eh? Profe, enseña para escribir el tema. Ahí está, vocabulario nuevo, mire. Muy bien, Lidia. Eliezer está listo para lo del indio que hoy tengo que mandar las fotos. ¿Sí? Entonces me manda hoy la foto. Ya ayer hablé con la tía de Lidia y me dijo que sí, ¿verdad? Entonces me imagino que para hoy va a estar lista Lidia ya también. Sí. Cheque, Lidia. Profe, ¿puede bajarlo? Sí, mi amor. Era porque alguien me pidió. Ahí está. Y lo vamos a dejar, voy a ver, ahí lo voy a dejar, porque el que vaya terminando arriba va a ir copiando lo que tenemos aquí abajo y vamos a ir escribiendo, aquí esta rayita que tenemos aquí es para escribir uno de los, de las palabras del vocabulario para el concepto que nos da. Entonces, como ya el de etología y etólogos y etólogas, ya lo habíamos leído, voy a ir leyendo aquí abajo, dice, la ciudad blanca es uno de los descubrimientos arqueológicos más grandes del siglo XXI. Es un lugar legendario y mitológico porque durante muchos años fue buscado por los españoles, exploradores y mineros, con el fin de apropiarse de un misterioso tesoro. Esto dio lugar a muchas historias. Ahí me quedo porque no lo veo más, pero estoy abriendo el libro para leerlo desde el libro. A muchas historias. Y aquí está. Muchas historias, mitos y creencias que aún se cuenta entre los pobladores. Entonces ahí tendríamos el primero que tendríamos que ver de arriba, de las palabras de arriba, cuál es la palabra que va acorde ahí. Sería guías turísticos, mitología, llanura o tórrido. Mitología. Ajá. Mitología, muy bien. Luego la segunda dice, esta legendaria ciudad fue encontrada cerca de la llanura aluvial de la Mosquitia en mayo del 2012. Exactamente, las y los investigadores la ubicaron entre grandes porciones de tierra, extensas plazas y colinas. El mismo texto dice, ¿qué tema es? Llanura. ¿Qué sería ahí entonces? Llanuras aluviales. Llanuras aluviales. Ok, y el último dice, a pesar de todos estos grandes descubrimientos, aún falta mucho por conocer de este lugar. Si bien muchos de los pobladores han escuchado de la Ciudad Blanca, lo cierto es que no se conocen datos como la fecha de fundación, características de la civilización y otro tipo de información importante para comenzar a desarrollar turismo. Vamos a ver, entonces, ahí. ¿Qué utilizaría? Guías turísticos. Guías turísticos. Ahí tendríamos. Entonces, la primera sería mitología. La segunda sería llanuras aluviales. Y la tercera sería mitos turísticos. Con eso, tendríamos. Guías turísticos.
guías turísticos. Con eso terminamos lo de hoy. No, nos falta todavía. No, profe, falta una página todavía. Sí, ya, ya. Entonces aquí le voy a ir dejando esto. ¿Lo de arriba ya lo copiaron? No, profe. Sí, no, profe. Ok, voy a ir bajando un poquito para ahí, para que les quede completo el de abajo. Profe, ¿me puede decir la de la segunda? El segundo sería llanuras aluviales. Gracias. A la orden, mi amor. Ya le sale la fotografía a Daniel. No, sí, Daniel ya lo había puesto. Pero los demás sí, no sé. Buenos días. Buenos días, Janie. Hoy he estado calladita. Profe, mire. Muy bien, excelente. Excelente. Profe, ahí está. Muy bien, Elías. Muy bien, Wilmer. Hoy ando con, mírenme, hoy ando alusiva a Intibucá con mis tejidos lencas. ¿Cómo van con los conceptos? Bien, profe, me voy por el segundo. Wow, todo el mundo se busca cumplir años en junio, mami. A mí que da eso mi vida. La. Make exposition. Esta gente está loca. Dentro, por favor. Entonces tenemos ahí, ¿verdad? El fenómeno de la lluvia de peces, que ustedes van a tener que hablar con sus familias, como le digo, y ver, ¿verdad? Qué actividad de, qué comentan con sus familias, si han escuchado. Aquí en Tegucigalpa no se da, ¿verdad? Entonces es como un evento que para nosotros cuando lo lleguemos a ver, porque yo nunca lo he ido a ver ni nada, va a ser así como impactante, pero lo que nosotros sí hemos vivido y vivimos en nuestras temporadas de lluvia es la lluvia de granizo, aunque este año yo no he vivido ahorita ninguna lluvia de granizo, sí hubieron tormentas fuertes, pero no hubo lluvia de granizos, que es profe, algo que se da todos los años, dígame. Usted también vio el huracán Mitch. Sí.
cuando el huracán Mitch, yo tenía 12 años. ¿Profe? ¿Ya? ¿Y cuando pasó el Mitch, mi hermano también? ¿Cuando pasó el Mitch, qué? Mi hermano mayor nació, le digo. Ah, sí, entonces tiene como 21 años, 20. 21. 21, ¿verdad? Sí. Tiene la edad de mi sobrino, porque mi sobrino nació exactamente el 23 de octubre, días antes que el huracán llegara aquí a Tegucigalpa, porque ya el huracán estaba haciendo estragos en la zona norte. El 18 de agosto. Se llevó varios puentes. Sí, varios puentes. Mira que, profe, también se llevó a la iglesia donde estábamos antes. Mi papá estaba en la iglesia y ahí pasó el Mitch un solo. Ajá, sí, o sea, es que el Mitch estaba por el río Choluteca, la iglesia. Miren, por el centro. Hay situaciones que